amigos, estamos comenzando un programa muy especial. Vamos a estar dialogando hoy con el contador, viene a visitarnos Diego Pantaleón. Vamos a hablar con Ariel Ibarra, el duende que nos viene a invitar a este evento que nosotros habíamos anticipado días atrás cuando estuvimos alabándolo y recibiéndolo con todos los laureles por haber obtenido un nuevo título internacional. Y también vamos a tener una charla imperdible. Hoy nos visita el vicegobernador de la provincia de Corrientes, el doctor Gustavo Canteros. Vamos a estar hablando con él acerca de su historia, vamos a hacer un repaso. Vamos a hablar acerca de la realidad, de la reelección, del proyecto de reforma constitucional, de todo un poco. ¿Se queda con nosotros? Comenzamos el programa y lo hacemos ya mismo de esta manera, con este toque de actualidad. Doctora Adela Sale, directora de Promoción y Protección de la Salud. Bueno, actividad que tiene que ver con un convenio de un trabajo que viene haciendo la gente de Harvard aquí en Corrientes. Sí, en realidad este convenio que se firma hoy es una continuidad del convenio que tenemos ya con el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria y hoy se suma una incorporación de un proyecto nuevo a través de la Universidad de Harvard. Bueno, ¿qué datos han venido recopilando en este trabajo de la gente de Harvard? No fue elegida al azar, digamos, esto es por el trabajo que se viene desarrollando ya con el Instituto de Efectividad Clínica y por los datos que se presentaron hoy, donde la verdad que tener la recopilación y la nominalización y los datos de seguimiento que tenemos de todas las personas diabéticas e hipertensas es lo que hace que la provincia de Corrientes haya sido elegida hoy para profundizar en esos estudios y en mejorar la calidad de vida de los pacientes que ya están. Respecto de los datos que hoy se tiene Corrientes, ¿cómo está Corrientes en relación a los parámetros nacionales e internacionales respecto a la diabetes? Bueno, estamos dentro de lo que son los parámetros nacionales, estamos en casi toda la Argentina igual, o sea, hoy sabemos que aumentamos en lo que es el tema de sobrepeso y obesidad, como en toda la Argentina. Se aumentaron los parámetros de sedentarismo. Hoy en día, a pesar de que uno ve mucha gente haciendo actividad física, todavía estamos lejos de una mejora. Y sobre todo lo que es parámetros de personas con diabetes, por ahí todavía lo que no podemos decir es si estos parámetros son porque estamos buscando más la patología, que creo que eso es uno de los motivos por los que hayamos aumentado, sino que también los seguimientos de estas personas están mejorando en calidad de atención. Se firmó con el IEX, pero de todas maneras, ¿cuál es la intervención de Harvard en este trabajo? Bueno, ellos hoy lo que están viniendo a traernos es un dispositivo que se va a agregar, es un celular, ¿sí? Es un dispositivo móvil que se le entrega a los promotores de salud para que ellos puedan enviar mensajes personalizados a estas personas que ya están bajo programa para recordarle, por ejemplo, los turnos programados que tienen, cuándo lo va a ver el cardiólogo, cuándo la ve la nutricionista, cuándo tienen que hacerse estudios de laboratorio nuevo, y en esto viene a colaborar la Universidad de Harvard con el Instituto de Efectividad Clínica. Para estar espléndida todo el año, yo te recomiendo el Centro de Cirugía Plástica de la doctora Eve Blanco. Allí encontrás todos los tratamientos, invasivos, no invasivos, la última tecnología aplicada a la belleza facial y corporal. Doctora Eve Blanco, Tucumán 1464, te la recomiendo. Llega la primavera, cambia el ánimo, cambia la estación y nosotros preparamos un informe para entender un poquito más por qué se dan estos cambios y qué pasa en realidad en primavera. ¿Te parece? Lo compartimos. En la Argentina, el 21 de septiembre es una jornada de celebraciones. No solo festejan los estudiantes o se brinda por la llegada de la primavera. Día de la Primavera. Se festeja en la Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile y Uruguay. En el país, se realizan festejos al aire libre en parques y plazas donde los jóvenes estudiantes son los protagonistas. La consigna es reunirse con amigos, pasar un día de picnic y aprovechar los espacios abiertos. También se organizan festivales de rock, encuentros artísticos, actividades deportivas y creativas. Pero, ¿cuándo comenzamos a disfrutar de esta fecha realmente?
Desde siempre ha existido una discusión entre los científicos y astrónomos acerca del momento exacto en que comienza la primavera. Algunos dicen que es el 21 de septiembre y otros aseguran que es 2 días más tarde. Lo cierto es que ya comenzamos la época de las flores, el calor, la vida al aire libre, el amor y, por supuesto, con todo esto también llegan algunas alergias. La verdad es que la primavera comienza en el hemisferio sur cuando se produce el equinoccio de otoño en el hemisferio norte y finaliza el 20 de diciembre con el solsticio de verano o de invierno en el hemisferio norte. ¿Cómo se produce este fenómeno? En el mes de septiembre, la luz del sol se proyecta sobre la Tierra de forma uniforme, es decir, los rayos del sol alumbran de igual modo tanto al hemisferio sur como al hemisferio norte. Cuando esto sucede, se dice que la Tierra está en equinoccio. Ese es el lugar de su órbita. Así, al empezar la primavera, la duración del día es igual al de la noche. En otras palabras, en el equinoccio, los dos polos se encuentran a la misma distancia del sol y los días tienen la misma duración que las noches. Esto ocurre solamente 2 veces al año. Entre el 20 y el 21 de marzo, cuando da el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, y entre el 21 y el 23 de septiembre en el hemisferio sur. El 21 de septiembre es una fecha bisagra en nuestro calendario. La verdad es que este cambio de estación predispone siempre para recordar y para grandes festejos. ¿Recordamos algunas otras conmemoraciones de este día? ¿Les parece? Por ejemplo, Día del Estudiante, Día del Fotógrafo, Día del Alzheimer, Día Internacional de la Paz, Día de la Sanidad, Día del Artista Plástico, Día del Economista, Día del Ingeniero Aeronáutico y Día de la Cosmetóloga. ¡Feliz día para todos ellos y a festejar! Agradecimientos, ya sabes que te recomendamos el súper que está de tu lado, que no solamente tiene los precios cuidados, sino también los precios súper congelados. Previsora del Paraná con el súper de la gente, te lo recomendamos. Agradecimiento como siempre a Ludovica Botier, ya sabes, Ludovica durante todo el año, todas las temporadas, para toda la familia, es moda para todos. Muchísimas gracias a Ludovica por estar siempre con nosotros. Accesorios, Reina María Store, en Salta 876. Maquillaje, Jessie Aguayo, como siempre. Peinado, muchas gracias a Beauty Center de Olga Estilista Unisex, Irigoyen 511. Y la tarjeta de los correntinos, Aurus Visa del Banco de Corrientes. Antes de utilizarla, ingresa a la página del banco y tienes toda la información necesaria. Banco de Corrientes, siempre cerca de los correntinos. Pausa y ya volvemos. Previsora del Paraná. Bien de familia. Servicio de sepelio personalizado. Respeto es la palabra clave. Iniciativa Flores Solidarias. Farmacias con descuento del 50% en todos los medicamentos. El súper que está de tu lado. Viajes y Turismo, amplia gama de destinos turísticos. Emisora del Paraná, nuestra radio con la mejor programación. Showrooms, con los mejores artículos del hogar. Previsora del Paraná, bien de familia. ¿Buscas productos con precios cuidados? Solo el súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773.
Para estar espléndida todo el año, yo te recomiendo el Centro de Cirugía Plástica de la Doctora Eve Blanco. Allí encontrarás todos los tratamientos, invasivos y no invasivos, lo último en tecnología aplicada a la belleza facial y corporal. Doctora Eve Blanco, Tucumán 1464, te lo recomiendo. No, yo estoy feliz, aparte cumpliendo lo que habíamos prometido. Ya está con nosotros Ariel Ibarra, el duende campeón internacional mundial de taekwondo. ¿Cómo andamos, Ariel? Pero muy bien. Se viene un evento impactante, realmente. Ay, qué lindo. Ya está, porque nosotros hablamos hace poco tiempo atrás. Sí. Y bueno, hablábamos todavía de tu logro, la medalla y lo que se venía para Corrientes. Sí, totalmente. Y bueno, ahora es un hecho. El sábado 17, sí. Este sábado 17 vamos a estar ahí en el Club San Martín metiendo una velada de luchas impresionantes realmente. Van a haber peleadores internacionales, así que internacionales estoy hablando de dos chicos del Chaco que ya pelean a nivel profesional e internacional, y que uno de ellos es Nano Alegre, en el cual ya tiene un título Mercosur en su poder, y bueno, él va a estar enfrentando en la semiestelar a un rival muy fuerte de mi academia, que es un alumno mío, que es Paco Benítez, el tailandés, así que vamos, va a ser un choque Chaco Corrientes increíble. ¡Uy, uy, uy! Increíble. ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Quiénes pueden participar? ¿Qué tipo de modalidad vamos a ver? Sí, bueno, esto se va a desarrollar en el Club San Martín, como te dije, sábado 17, a las 20 horas arranca el evento. Van a estar peleando 18 competidores, van a haber 9 peleas, van a haber también gente de Goya, del Chaco, de acá de Corrientes, de Montecasero. La verdad que todos competidores muy muy buenos, de mucho nivel, y obviamente la Academia de Guerreros también va a estar presente ahí. Costo de entradas son 100 pesos las populares y 150 la ringside. Los puntos de ventas tenés Única, Chivas Calzados o también en el Poncho Verde 2165. ¡Ay, qué lindo! Bueno, invito a toda la gente que nos está viendo ahora a participar y a disfrutar de este deporte. Sí, totalmente. Bueno, este deporte es un deporte nuevo, show, porque la verdad que los profesionales que están dentro del octógono, de la popular jaula, tienen una preparación física impresionante, no solamente lo que es la parte de lucha de aire, decimos nosotros, lo que es la parte de boxeo, kickboxing, taekwondo, sino también todo lo que implementan, además de eso, judo, jiu-jitsu, grappling. Por eso es que se llama el vale todo, ¿verdad? Exactamente. MMA son artes marciales mixtas. Bien. Mixto, porque bueno, uno puede optar en 2, 3 o 4 modalidades y puede meter dentro de la jaula, por supuesto. Ay, ay, ay. Ahora, yo como señora, se lastima mucho, voy a ver sangre, ¿no? No, obviamente. A ver. Es como cualquier deporte de contacto, uh-huh. Sí, podemos ver un poco de sangre, podemos ver algún golpe que a uno lo deje knockout, sí. Pero es parte del deporte, es como hacer boxeo, el taekwondo. Y los atletas están preparados para eso. Por supuesto que sí. Aparte, te voy a decir algo. Los entrenamientos son lo más pesado que tiene un competidor antes. O sea, ya la lucha sería lo final. Pero sí, la etapa previa a esa es lo más difícil. Porque ahí tenemos que resistir no solamente una vez que te definan con una sumisión o con un knockout, sino varias veces. Entonces, sí, como uno ya va preparado. Sí, uno ve y dice, uy, perdió y se levantó medio mareado.
Y bueno, pero es una cuestión lógica y normal que eso no pasa, no excede una hora, 2 horas, que él ya después se ya quedó mirando pajaritos como los dibujitos animados. Sí, por todos lados. Sí. Depende de la piña. Depende de la piña. Si te pegan un dibarra. Ay, 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 ay. No, me gustaría, yo no estoy preparada para eso. Soy muy bonito, no. ¿Pero vos estás como organizador o vas a Sí, participar ahora también? estoy como organizador y bueno, también poniendo representante de mis alumnos Ahí que van está. a pelear esa noche. Son 7 alumnos de mi academia que van a tener... ¿Nuestro mini campeón también o no? No, no, pero va a estar ahí y va a ser un invitado especial y de lujo, porque la Mi verdad que tener un vida, campeón Pablito. mundial, Sí. Pablito Adén, tenerlo ahí de espectador y también trabajando un poquito quizás, es para mí un lujo. Es un lujo para Corrientes, realmente. Felicitaciones por esto, a invitar a toda la gente, porque acá nos están viendo todos, así Sí. que para que participen, para que vengan y acompañen este deporte. Sí, por supuesto. Bueno, les invito. Ariel, yo soy Ariel Ibarra, más conocido por el Duende. Vamos a estar en el Club San Martín, sábado 17 a las 20 horas, con un evento impactante, realmente muy fuerte, muy lindo para verlo. Y bueno, pueden conseguir las entradas, ya les dije, los 3 puntos de venta, Academia Guerreros, Única o Chivas Calzados, y tener su asiento ahí bien firme. Muchas gracias, Ariel, todo el Gracias a éxito. ustedes. Me voy a la pausa, vuelvo un ratito, no se vayan, ya regresamos. Con precios cuidados, solo el súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más, además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. Renasi es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Renasi es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Ayuda a pasar y a transitar lo mejor posible esta pérdida, la pérdida en sí. Y recomiendo porque sirve de mucha ayuda. Me acerqué sin ningún problema y digamos, y re bien. Vaya. Me devolvió la vida, Renacer. K-Color Superstar es coloración en crema de muy fácil aplicación. Ya sabés, K-Color Superstar, conseguilo en las principales farmacias y perfumerías de nuestro país. Y ya recibimos a nuestro contador, viene a domicilio, nos asesora y hoy vamos a hablar de moratorias y planes de pago. Ya está con nosotros Diego Pantaleón. Diego, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Hablemos de moratorias. Muchas veces es imposible cumplir con todos los impuestos, entonces hay un salvoconducto que se llama moratoria. La moratoria, esta moratoria que vamos a tocar en particular, es una,
se desprende o sale de la ley de blanqueo de capital. Perfecto. Que es muy accesible, es muy interesante porque tiene bastantes beneficios para aquellos que quieren optar. Hay una moratoria vieja que creo que ya lo hablamos y esta nueva. Uno puede optar por cualquiera de las dos. Esta tiene muchas más ventajas. La diferencia que esta tiene un plazo de vencimiento. Perfecto. Como dijiste, a veces cuesta un poquito llevar todos los números al día. Claro. Porque la carga impositiva es muy grande de los contribuyentes. Por lo tanto, es bueno conocer esta forma de financiación de deuda que tiene, que ahora lanzó la AFIP, en la cual podemos optar y así regularizar nuestra situación. ¿Quiénes pueden optar, con quiénes están en condiciones de optar por este beneficio? La verdad que la moratoria es amplia, pueden optar cualquier persona que tenga deudas impositivas de contribución de aportes y contribuciones e impuestos, cualquiera sea. Solamente quedan excluidos las contribuciones por obra social y las ART. Perfecto. Todos los otros impuestos integran. Bien. Y en cuanto a las personas, los únicos que no pueden optar por esta opción son aquellos que tengan condenados, o sea, quebrados y demás, uh-huh. o aquellos que tengan penas impositivas o tributarias. Perfecto. Penas ya, ya ejecutadas, ¿no? Con causa, digamos. Pero el resto sí se puede adherir. ¿Y hasta cuántas moratorias se puede tener? Y hasta este momento hasta dos. Hasta dos. Pero estas incluyen todas las deudas, esta moratoria nueva. Lo bueno, digamos, el gran beneficio que tiene es una condonación de multas e intereses. Bien. Eso es sumamente interesante. Transitorios y punitorios. Podemos cargar la deuda. Y tiene una particularidad que no se veía en las otras moratorias anteriores de AFIP. Que uno cuando va cargando el plan, le exige para acceder a la moratoria un anticipo. Se debe pagar, digamos, el 5% de la deuda en primera mano y luego, una vez que se genera el volante de pago electrónico, que se llama BEP, en ese caso sí se le envía el plan y se empieza a pagar la deuda. Bueno, pero lo importante es que, así como se generan las deudas, y decimos que es muy difícil porque muchas veces son números muy altos y la economía cuesta, afrontar todos los compromisos que uno tiene con el Estado. También están estas otras posibilidades que son las moratorias. Lo importante es tratar de cumplir lo mejor que se pueda, ¿no? Sí, llevar lo mejor que pueda todo, porque es la verdad que la carga, o sea, el gran gasto que uno tiene en términos impositivos. Uno tiene un socio activo que es el Estado. Se dice que siempre el mayor socio de uno mismo es el Estado. Exactamente. De cualquier negocio, pero con esto, digamos, podemos ajustar y llevar toda nuestra deuda a una financiación. A una financiación muy accesible en un periodo de tiempo bastante, dependiendo de la deuda, el periodo de tiempo. Pero de eso depende el periodo. Dependiendo del monto de la deuda, tenemos el plazo, las cuotas que vamos pagando, pero es muy accesible. Bien. Es muy recomendable esta oportunidad, que es hasta el 31 de marzo de 2017. Así que a tener las cosas en regla, a mirar para atrás, revisar, a ver, estamos debiendo monotributo, estamos debiendo impuestos, entramos a una moratoria y nos regularizamos. Okay. Porque el mensaje es este, cada vez vamos más hacia conformar una sociedad de buenos contribuyentes, que es lo que corresponde. Sí, como sería... La verdad que sería genial que, digamos, que todos tengamos todos los números al día en nuestras cuentas y nuestras obligaciones cumplidas. Se torna muy difícil, pero por lo menos tratar de siempre de ir por ese camino. Exactamente. Así que para no tener problemas después con AFIP o que te lleguen cartitas que no son de amor precisamente. Exactamente. Bueno, contador, va a llegar el momento que usted me va a decir, ¿van a derogar este impuesto o va a bajar este impuesto? ¿Va a llegar ese día que usted me dé esa buena noticia? Seguramente. Ese día vendrá a contárselo. Feliz de la vida. Pero hay así como un rumor de que van a bajar los impuestos, ¿es cierto o no? Rumor no, hay toda una gran reforma impositiva. Bien. Se cree que en el 2019, por ejemplo, el impuesto a los bienes personales se va a derogar. Bien. 2019, hay que llegar al 2019 todavía. Es un adelanto. ¿Y el IVA? Dijeron también, hay un rumor de que iba a bajar el IVA. El IVA está en un proceso de cambio. O sea, se cree que en el caso, por ejemplo, de todos los bienes que conforman la canasta básica, sí. hay un,
hay un proyecto en el cual se va a tratar de bajarlos o incluso de que estén exentos de estos productos. Hay una devolución para los productos primarios. Bien. En el caso de ser jubilado. Pero bueno, se trata de eso. Se está trabajando, o sea, en ese sentido. Aquellos sectores que son más vulnerables y que más consumen este tipo de bienes, porque recordemos que el impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo, sí. Que más consumen, no se ven tan afectados por el impuesto. O sea, que verdaderamente no sea una carga pagar este impuesto al momento de elegir qué consumir, porque uno lleva al punto de que tiene que seleccionar. Exactamente. Si el impuesto baja, tendría menos costo los productos y podría adquirirse una mayor cantidad. Bien, bien, perfecto. Buena información y ojalá que esto llegue a buen puerto y que lo podamos disfrutar entre todos. Contador, como siempre, un placer. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. ¿La semana que viene? La semana que viene hablaremos de algo que estamos ahora en el momento que es septiembre, que sí. Es recategorización de monotributos. Muchos va a estar temblando por acá atrás. Recategorización de monotributistas. Bueno, vio una de cal y una de arena, señora. Es así. Me voy a la pausa, vuelvo un ratito. A la vuelta ya vamos a estar charlando. Hoy nos visita el doctor Gustavo Canteros, vicegobernador de la provincia de Corrientes. Vamos a estar charlando con él, una charla muy profunda. No se lo pierda. Hasta luego. Juntando 3 tapitas más 10 pesos, tenés el super vaso de gaseosas Cabalgata con todos los personajes. Cabalgata, siempre compartiendo los mejores momentos de tu vida. Con precios cuidados, solo el súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Ayuda a pasar y a transitar lo mejor posible esta pérdida, la pérdida en sí. Y recomiendo porque sirve de mucha ayuda. Me acerqué sin ningún problema y, digamos, y muy bien. Vaya. Me devolvió la vida, Renace. Nosotros estamos acostumbrados a ver muchas veces y conocer a los funcionarios en sus puestos, ya cuando van a inaugurar una escuela o cuando van a hacer un recorrido o cuando están al mando de un acto, o también por sus funciones. Pero a mí me gusta conocer un poco más a la persona detrás del funcionario. En este caso, él ha sido portero, docente, hoy gremialista, hoy es el vicegobernador de la provincia de Corrientes. Hoy está con nosotros acompañándonos y compartiendo un poquito más de ese lado que tal vez lo tiene más oculto con nosotros al doctor Gustavo Cantero. Doctor, bienvenido, un placer y muchas gracias. Un gusto mío, Miriam, de estar acá, de compartir este espacio, muchas gracias. Un gusto realmente. Ahora, recién lo decía, nosotros estamos acostumbrados a presentarlo como señor vicegobernador de la provincia. Pero, ¿cómo es el Gustavo Canteros que está detrás del funcionario?
¿Cómo es su historia? No me gustan los protocolos, siempre trato de estar un poco fuera de todo eso. No, mi tránsito fue como una persona normal, común. Trabajé siempre como adolescente, en la adolescencia. Mi padre es, era una persona, un trabajador rural, una persona que trabajaba en Verón de Estrada. Mi madre era docente. Bueno, me inculcaron este hábito también que es el trabajo. Tuve algunas actividades que desarrollé cuando chico. Después me incorporé, estudié profesorado. Estuve un tiempo también ligado al seminario. Así que, ese tránsito me permitió hacer el profesorado de historia y de letras, que no concluí. Ajá. Luego, hice el servicio militar también, en esa época era obligatorio. Así que empecé abogacía, empecé a trabajar. Fui preceptor en la escuela técnica, lugar al que siempre regreso. Bueno, y tengo una vida normal, una vida en la que disfruto de mis padres. Tengo la dicha de poder tenerlos los dos. Papá tiene 95 años, mamá tiene 92 años. Ay, qué a los lindo. Dos lo tengo bien, gracias a Dios, bien de salud me refiero. Así que es una felicidad. Somos cuatro hermanos, compartimos siempre con ellos todo lo que podemos. Con ellos los disfrutamos, los tendemos, los atendemos, los mimamos. Todo lo que se puede hacer. Ahora, dicen que el camino que uno va transitando a lo largo de la vida es el que nos lleva al lugar que estamos ocupando hoy, ¿no? Sí. Recién hacíamos un repaso acerca de su historia. ¿Cómo se despierta en usted el hecho de ocupar un cargo público, de hacer transformaciones? Porque hoy vamos a hablar acerca de lo que significa el Senado, también es cultura, y desde el área donde está gobernando usted. ¿Cómo se da esa impronta y cómo se da ese momento de decisión? Bueno, vivíamos una situación particular en la provincia de Corrientes, que fue en 1999, una crisis institucional que hace un cracks. En esa época yo, a través de la labor docente, estaba a cargo de un gremio que es AMET, ¿no es cierto?, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, que tuvo junto a otras instituciones también gremiales y sociales un rol importante. La Plaza 25 de Mayo. Exactamente, la Plaza 25 de Mayo, la Plaza de la Dignidad. Trabajábamos con otros dirigentes sindicales, todo este momento de la crisis. Bueno, ahí se conforma un movimiento político que fue el Frente Cívico y Social. Yo no venía de la política y me invitan a ser candidato a primer diputado provincial. Sí. Bueno, lógicamente consulto con quienes me acompañaban en ese momento, y gustosos aceptamos este desafío, un nuevo desafío. Bueno, y esto motivó que, sea 2 años diputado provincial, y empezamos a hablar con otros sectores que no justamente eran los del trabajo, sectores que venían de la industria, que venían hombres ligados al empresariado de la provincia, como era don Adolfo Navajas Artaza, y creamos lo que dimos en denominar este frente, que se denominó Proyecto Corrientes en su momento. Él fue candidato a senador provincial, y a mí me tocó ser candidato a diputado nacional. Salí ungido diputado nacional, así que interrumpí mi mandato como diputado provincial para ocupar este lugar en el Congreso de la Nación, que siempre lo hice con responsabilidad, con muchos proyectos presentados a favor de Corrientes. Y de ahí, el tránsito me volvió nuevamente a la provincia, y armamos esta gran alianza con el gobernador. Él fue candidato a senador, yo también fui candidato a senador, ambos fuimos electos, y continuamos este camino, que hoy posibilita que sea vicegobernador de la provincia. Ahora, doctor, estamos en una Argentina que está revolucionada, que está buscando cambios, que hay modelos que es como que cayeron en desuso por pedido de la gente, y que se da como una bisagra. La gente está esperando, con una esperanza muy, valga la redundancia, esa, ¿no?, es muy la palabra. Fuerte. Yo creo que la gente tiene mucha esperanza, la gente quiere recuperar la confianza, la gente quiere recuperar el diálogo, la gente quiere reencontrarse. Es eso lo que la sociedad pide en este momento. Basta ya de las peleas, basta ya de las disputas, basta ya de las diferencias que podemos tener entre la nación, entre la provincia, muchas veces en la familia se discutía todas estas cuestiones que tenían que ver con la política. Creo que hoy la sociedad reclama otra cosa, y reclama también de los dirigentes. A la gente común de la calle no le interesa el color político, le interesa que solucionen el problema de la cloaca, el problema de la luz, el problema del pavimento, el problema de las rutas. Esta es la demanda que tenemos. Y creo que nosotros tenemos la gran responsabilidad como dirigentes de hacernos ecos
de estos reclamos que la sociedad tiene. Y ese es el desafío que tenemos, ese es el compromiso que tenemos y para eso estamos trabajando todos los días. Ahora, el tema de la grieta es una realidad. ¿Se va a poder suavizar esa grieta? ¿Se va a poder acercar criterios? Si hay voluntad política, sí. ¿El ejemplo viene desde arriba? Sí, sí, totalmente. Presidente, hoy yo no he votado a este presidente, siempre digo, pero hoy tengo que reconocer que se están haciendo grandes esfuerzos por lograr el reencuentro entre todos los argentinos. Y eso es bueno, eso es positivo, para Corrientes es bueno. Nosotros creo que estamos por la senda del buen camino. Hoy los ministros del Gabinete Nacional vienen y hablan con el gobernador. Antes hablaban con algunos intendentes del mismo signo político. Sí. Y eso no era saludable. Esto lo expresó el mismo gobernador de la provincia. Entonces, todas estas acciones que se llevan adelante, tenemos un plan maestro, el plan maestro Iberá. Recién, bueno, ese da como para hablar muchísimo. Da para hablar mucho, pero es una muestra también de lo que nosotros queremos hacer con nuestro gobierno. El plan maestro de Iberá hoy contempla la inserción de diferentes sectores del gobierno nacional, representado por la universidad, representado por el CONICET, de municipios que pertenecen a otros signos políticos, que están sentados en la misma mesa. Y nosotros, lógicamente desde el gobierno provincial, que estamos haciendo todos los esfuerzos para que Iberá tenga el lugar que tiene que tener y dé la posibilidad que tiene que tener a miles de correntinos. La posibilidad cierta, la posibilidad cierta de que podamos tener 20.000 fuentes de trabajo, sin mirar a qué municipio, qué color político pertenece. En este comité Iberá está sentado Santo Tomé, que pertenece a un signo político distinto al nuestro. Está sentado Loreto, está sentado Villa Olivares, están sentados muchos departamentos que no comulgan con nuestro pensamiento político. Pero lo hacemos en este marco de apertura que tiene nuestro gobierno y de poder justamente buscar coincidencias que tengan que ver con el futuro. A nosotros nos interesa que Iberá sea política de Estado. Nuestro gobierno termina el año que viene, pero esto debe continuar en el tiempo, porque esto es magnífico para Corrientes, porque va a generar fuentes de trabajo y que porque va a posibilitar insertarnos en el mundo, una realidad que hoy no la podemos reflejar de otra forma. Se me disparan dos preguntas. Sí. Una, a mí me ha tocado estar muchas veces en el Iberá por cuestiones laborales y que las he disfrutado mucho, y me ha tocado ver los cambios que se han dado en las comunidades, de ser pueblitos olvidados que estaban anegados en el tiempo y que sufrían a la laguna como, sí, como medio incapacitante, a ser hoy un vergel donde tenés museos, donde tenés trabajos, guías turísticos, un montón de posibilidades. Esto se da en coincidencia con un montón de actores que están trabajando en conjunto, ¿sí? Ahora, también hay una parte que está disgustada y está en oposición con este proyecto de Iberá. Son los menos. Y nosotros no podemos también satisfacer a todos. Esto se entiende, nosotros entendemos estos reclamos que hoy pronuncian algunas asociaciones, algunos grupos de personas. Lógicamente que son entendibles, pero si en una familia muchas veces no nos ponemos de acuerdo, también es razonable que no nos pongamos de acuerdo en esto. Pero también, pero hay mesas de diálogo. Pero hay mesas, pero por supuesto. Nosotros en el Parlamento hemos también discutido este tema. El Senado de la provincia ha votado por unanimidad. Sí, y esto es importante decirlo. No únicamente los senadores de la oposición, todos, tanto en el proyecto originario como en estas reformas que se han insertado. Pero volviendo al tema macro de lo que es Corrientes, yo siempre digo y lo digo con orgullo y me siento muy satisfecho de ser correntino. Nosotros tenemos una provincia bendecida, Miriam. Sí. Nosotros tenemos una provincia con más de 400 años para mostrar al mundo. Tenemos dos ríos prodigiosos, el Paraná, el Uruguay, la mayor reserva de agua dulce en el centro. Vos recorrés, estuviste en Toropí, estuviste, veía un programa hace unos días, anoche veía el programa tuyo de Los Tres Cerros. Sí. Estas cosas maravillosas de la naturaleza que tenemos. ¿Qué provincia tiene lo que tiene Corrientes? Nosotros realmente tenemos que dar gracias a Dios por lo que tenemos en todo, no únicamente en lo natural, esta inserción geopolítica de tener tres países limitando, dar valor a esto, a lo que es el lugar, el corazón del Mercosur, limitar con Misiones, con Uruguay, con Brasil, esto nos da posibilidades ciertas de desarrollo.
Entonces tenemos que aprovechar todo este potencial que tiene Corrientes. Y lo más maravilloso, nuestra música, nuestra gastronomía, toda nuestra gente, el correntino. Yo siempre le digo cuando voy a una fiesta patronal, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro gaucho, de nuestro apero, de nuestro idioma, de nuestro mbaipú, de todo lo que tenemos, de nuestro charque, de lo que comemos cuando andamos por el interior. Ahora hay todo un movimiento, y esta es una pregunta que se le dejo planteada porque vamos a ir a una pausa. Hay un movimiento muy fuerte que tiene que ver con la revalorización de la cultura guaraní, del proceso misional, de todo este legado que ha estado guardado durante mucho tiempo. Después me dice qué opinión le merece el hecho de todos estos encuentros, todos estos congresos de la cultura guaraní. Volvemos en un instante, no se vaya, ya regresamos. Previsora del Paraná. Bien de familia. Servicio de sepelio personalizado. Respeto es la palabra clave. Iniciativa Flores Solidarias. Farmacias con descuento del 50% en todos los medicamentos. El súper que está de tu lado. Viajes y Turismo, amplia gama de destinos turísticos. Emisora del Paraná, nuestra radio con la mejor programación. Showrooms, con los mejores artículos del hogar. Previsora del Paraná, bien de familia. ¿Buscas productos con precios cuidados? Solo el súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. Dicen que una provincia o un país no puede mirar hacia adelante con pasos firmes si es que no tiene una mirada también consciente de lo que ha sido su pasado. Tenemos que conocer nuestro pasado y rescatar lo mejor que tenemos. Hay un trabajo con respecto a esto. Desde luego que sí. Y volvemos para atrás. Yo siempre digo, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Y respondiendo a tu pregunta de los que son los pueblos y las misiones jesuíticas, tenemos un reservorio histórico único en toda la zona de la costa del Uruguay, desde San Carlos, y vamos a San Carlos, Gobernador Virasoro, Santo Tomé, La Cruz, bueno, toda esa Yapeyú. Zona, Yapeyú, Alvear, riquísima en todo lo que es el reservorio jesuítico guaranítico en toda esa zona. Loreto, estamos celebrando las fiestas patronales de Loreto el jueves, lugares donde todas las reducciones jesuíticas iban y guardaban sus imágenes cuando los bandeirantes atacaban las costas nuestras. Entonces, todas estas cuestiones tenemos que saber cuidarlas, valorarlas y ponerlas al servicio de la comunidad y de la gente que visita. Muchas cosas tenemos para mostrar. Y nosotros también, desde la docencia, tenemos una gran responsabilidad, que es enseñar esto a nuestros alumnos, darle el lugar que tiene que tener a la historia, a la geografía, a la biología. Corrientes es una de las provincias más ricas del país. Y vuelvo, insisto, tenemos que sentirnos orgullosos de ser correntinos, Miriam. ¿Y esto se enseña en las escuelas? Se enseña en las escuelas. Yo visito mucho las escuelas. Pueblo al que voy, paraje en el que estoy, voy a una escuela, me siento orgulloso, me siento bien, me siento a gusto, y veo y abro los cuadernos de los chicos. Siempre hago esto. Voy a un aula, le pido el cuaderno gordo en la escuela primaria, entonces miro un poquito qué temas están dando. Y veo, yo me sentía muy contento en vísperas del 17 de agosto,
estuve en varias escuelas acá de la ciudad y algunas del interior, le pedí al Dios, todos con clases alusivas a lo que es San Martín. El 9 de julio lo mismo, todos con clases alusivas, los niños de primer grado con la casita de Tucumán, con todas estas cosas, haciendo plástica, labores. La verdad que eso hace bien al corazón, hace bien a ellos, le hace bien a los docentes, los desfiles cívicos militares en los pueblos, aquí en la costanera, todo lo que podemos ver con tanto color, se empieza a recuperar el amor a la patria, que las bandas actúen en las plazas, la banda de la policía, que nos sentimos que tenemos que sentirnos orgullosos de eso, las bandas del regimiento que nos visitan, la de Resistencia, la de Montecaseros, la de Mercedes, la de Goya, todas colaborando, todas participando y todas en esta acción conjunta que se está recuperando gracias al diálogo, gracias al reencuentro y gracias a poner en valor lo que tenemos. Ahora, yo hablo con esta presión, perdón, ¿sí, no? Porque siento lo que digo. Está bien. Ahora, hablar de educación, usted viene desde el rubro de educación. En otros países se habla ya de inteligencias múltiples, se aplica inteligencias múltiples. En nuestra educación, ¿se integran ya? ¿Existen proyectos? Se está trabajando, se está haciendo un gran esfuerzo. La verdad, yo siempre digo, nuestros docentes son los San Martín de la actualidad, porque lo que ellos hacen es justamente esta actitud de servicio, de entrega permanente, desde el nivel inicial hasta los institutos terciarios. Vemos justamente este gran esfuerzo que están haciendo por todo, no solamente por enseñar el concepto de la cátedra que llevan adelante, sino por enseñarle todos. Y yo les digo a los chicos cuando les hablo, acá ustedes en la escuela pueden aprender a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Pero lo que tienen que agradecer es lo que los maestros les enseñan, que es hacer buenas personas. Los educan en valores y eso lo hacen los docentes. Esas 4 o 5 horas que están con los alumnos, esos son nuestros docentes, son nuestro San Martín de la actualidad. Entonces, a ellos este homenaje, este agradecimiento de todos los días, en vísperas a este 11 de septiembre, en la que vamos a estar celebrando también el Día del Maestro. Ahora, desde su función con el Senado, también Escultura, se ha dado un cambio importante en la revalorización y puesta en escena de muchos artistas que descubrimos jueves a jueves, ¿no? Y sí, la verdad que es un programa interesante, un programa que, bueno, que lo ideamos con un conjunto de senadores, en la que hemos tratado en primer lugar, con muestras plásticas, muestras de escritores que se fueron haciendo en el Salón de los Pasos Perdidos el año pasado, y este año en este homenaje al Bicentenario de la Patria, cantarle a la patria, que le canten nuestros artistas, todos correntinos, de diferentes géneros, porque es cierto, tenemos el chamamé, lo queremos, lo amamos, pero también hay jazz, también hay bossa nova, también hay tango, diferentes géneros musicales que fueron transitando todos los jueves culturales del Bicentenario, y vamos a extender el ciclo hasta fin de año. Bien. Lo vamos a llevar porque la gente lo pide, y porque, bueno, también tenemos que dar espacio a todos. Entonces, nos sentimos orgullosos de estos Jueves Culturales del Bicentenario, del Senado también es Cultura, como también de esta experiencia que hemos llevado al interior de las sesiones itinerantes. Vamos a tener muy próximo la sesión de Bellavista, donde vamos a poner en valor toda la microrregión, en lo que hace a la producción, en lo que hace a la cultura, en lo que hace a todos los valores. Vamos a hacer distinciones a los chicos que se han destacado en las ferias de ciencia, a un granadero que es revelación en el ejército argentino, que es de Bellavista y que tenemos que sentir orgullosos también de él. Entonces, todas estas cosas, y vamos a hacer docencia, porque al hacer una sesión en el interior, convocamos a todos los colegios secundarios y a todos los institutos terciarios para que vean cómo también trabaja un cuerpo parlamentario. De eso se tratan las sesiones itinerantes, que las hemos hecho en el Iberá, sí, vos estuviste, la hemos acuerdo. Hecho en Ituzaingó, la hemos hecho en Yapeyú, y ahora la hicimos en Itatí con motivo de los 400 años y ahora la hacemos en Bellavista. Yo ahora le propongo una nueva pausa. Bueno. En la próxima me gustaría que usted me diga qué cosas lo sacan de eje, porque yo lo veo a usted tan calmado siempre, tan simpático, tan amable. Me encantaría que usted me diga, pero en el próximo bloque, ¿le parece? Me voy a la pausa, ya regreso. Thank you.
precios cuidados. Solo el súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Ayuda a pasar y a transitar lo mejor posible esta pérdida, la pérdida en sí. Y recomiendo porque sirve de mucha ayuda. Me acerqué sin ningún problema y digamos, y muy bien. Vaya. Me devolvió la vida, renací. K-Color Superstar es coloración en crema de muy fácil aplicación. Ya sabes, K-Color Superstar, conseguilo en las principales farmacias y perfumerías de nuestro país. Nosotros nos tenemos que despedir. Hasta aquí nuestro tiempo. Gracias a todos por acompañarnos. Recién estábamos hablando con Nelson Lovera e invitando a todos a esta gran idea que es la gran juntada este 17 en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. ¿Cómo anticipo? ¿Qué te parece? ¿Disfrutamos juntos para el final de un video de la Happy Hour? Así nos despedimos. Chau, chau, buenas noches y muchas gracias. Mucho tiempo te esperé la otra noche para que vos me digas, no me vengas con reproches. Yo tenía la ilusión de encontrarme con vos, sin embargo me encontraba solo en mi habitación. Para que vos me digas, no me vengas con reproches. Yo tenía la ilusión de encontrarme con vos, sin embargo me encontraba solo en mi habitación. Sí, sigo esperando por verte. Sí, sigo esperando esa suerte. Sin querer me enamoré de ti, amor. Conocí, sin querer me enamoré de ti, amor. No me di cuenta cuando te conocí. La Happy Hour. De esta gran confusión, no sabía qué pasaba con mi corazón. Sí, sigo esperando por verte. Sí, sigo esperando esa suerte. Sin querer me enamoré de ti, amor. No me di cuenta cuando te conocí. Sin querer me enamoré.
Hola, gracias por ver nuestro video. Dejanos tu comentario para saber qué te pareció. Si te gustó, dale like, compartilo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver más videos nuestros. Esto fue La Happy Hour, sin querer. Chao. Y que aún me querés como ayer. Toda una noche contigo.